Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Interrogatorio. Soy Silvestre López Portillo. El invitado del día de hoy, desde pequeño, ha demostrado que puede sufrir de personalidades múltiples. Ha sido un longe, un diablo, un portero, un pseudointelectual, un pájaro, un perro, un dragón y un burro. Ha sido el único en imponer la moda del peluche a nivel internacional. Además, pese a muchos y a algunas críticas, es el director de la película mexicana más taquillera de la historia del cine de nuestro país. Con 600.377.752 pesos y una asistencia de 15.201.186 personas. El Interrogatorio le da la más cordial bienvenida a la Universidad de las Américas, al escritor, productor, director, Eugenio Derbez. Pero son muchos. Exacto, exacto. ¿Cómo están? Gracias. ¿Café? Bueno, ahora sí que bienvenido, esta es tu casa. Ya viste que todo está dado para, hecho por los chavos, todo está muy bien. Muy bien. Realmente. Muy lindo. Aparte ya tenía como, creo que tenía 4 años que no venía a Puebla. Sí. Entonces, estoy listo, contento. Bueno, vamos a empezar. Venga. Nombre completo. Eugenio González Derbez. ¿Dónde nací? Me quité el González y me dejé el Derbez. Yo lo sé. ¿Dónde naciste? En México, mexicano, chilango. ¿Cuándo? Perdón, pero ya qué. ¿Cuándo naciste? 2 de septiembre, 61. No. Del año estás chavo. Sí, soy un niño. No sé. ¿Quién es tu padre? Mi papá, publicista, fue. Mi papá tuvo la primera agencia de publicidad en México, que fue Publicidad Salas. Aquí están muy chavos los chavos, pero fue el que trajo a México el gran premio de los 84 mil pesos. Con Pedro Ferriz, Santa los Cruz. Exacto. Los catedráticos, en fin, era productor de televisión y publicista. Murió hace 27 años. ¿Quién es tu madre? Mi madre, actriz de telenovelas, de películas, de teatro, Silvia Derbez. Uh-huh. Y pues creo que gracias a ella estoy aquí, no físicamente, sino en la carrera. ¿Tienes hermanos, Eugenio? Una hermana nada más. ¿Qué hace? Tengo una sola hermana que es una cosa muy chistosa porque ella es más chistosa que yo, pero odia la carrera. Entonces no soporta las cámaras, no soporta las entrevistas, no soporta la gente. Pero si tú nos pones a los dos en una fiesta, me desaparece. Obviamente te tengo que poner, digo, ya te estás adelantando, pero ¿por qué escoges el Derbez? ¿Qué te dijo tu papá cuando dijiste voy a escoger el Derbez? No, fue muy curioso porque hubo una discusión. Uh-huh. Mi papá, al ser publicista y tenía su agencia de publicidad, que era Publicidad Salas, uh-huh, mi papá se quitó el González también porque decía que era muy común, ¿no? Entonces, no quería Publicidad González, como que se le, ¿no? Entonces buscó el apellido de su mamá y no sé qué, Salas. Entonces pone Publicidad Salas. Entonces yo, en el trabajo de mi papá, yo llegaba a la oficina de mi papá y era, ¡ay, ya llegó el niño Salas! Llegaba yo a los foros de Televisa y, ¡ay, ya llegó el niño Derbez! Y en la escuela, pues, ya era el niño González. Entonces, yo desde ahí empezó mi problema de personalidad. Entonces, me acuerdo que un día mis papás, a mi hermana y a mí, nos dijeron, a ver, ¿cómo quieren apellidarse? Porque igual podemos hacer algo y uniformar esto, porque está todo el nabo que González, Salas, Derbez. Entonces dijimos, no, pues a nosotros nos da igual. Pero cuando empiezo a trabajar, pasa lo siguiente. Yo digo, no quiero, pues la típica de, no, yo no quiero que estar aquí por mi mamá. Entonces yo me voy a poner el nombre de mi papá. Y hago una telenovela que se llamó Caminemos. Y en los créditos aparece mi nombre como Eugenio Salas. Mira. Entonces, porque dije, yo quiero brillar por mí mismo y no quiero colgarme del apellido de mi mamá. Y entonces, pues me puse Eugenio Salas. Y donde llegaba me decía, ay, Eugenio Salas, tú eres el hijo de Silvia Derbez. Sí.
Y a los 6 meses dije, no, ya, creo que esto no está funcionando. Ni me ayudan y nada más me está quitando ciertas oportunidades. Entonces me volví a regresar al Derbez porque el González definitivamente como que... Tampoco. Como que no. ¿No? ¿Cómo es crecer con Silvia? Crecer con mi mamá fue algo muy curioso. Uh-huh. Porque mi mamá era muy clavada de su carrera. Entonces, por ejemplo... me acuerdo muy bien que yo estaba muy chiquito y todavía no alcanzaba yo a entender, pero le ofrecen la telenovela de María Isabel. La primera María Isabel, antes de la que se hizo en cine con Silvia Pinal y pues antes de las que se hicieron en telenovelas. Todas las Marías. La primera María Isabel. Entonces, un día me acuerdo que yo no entendía, nada más me acuerdo que nos subimos al carro y agarramos carretera y fuimos a dejar a mi mamá a un pueblo, como a 2 horas de México. Pero pueblo, y ahí se quedó mi mamá. Y la fuimos a recoger como 2, 3 días después. Y fue a entrenarse, fue a aprender a dialecto, a aprender a caminar, a aprender a vestirse, a aprender canciones, a aprender una cantidad de cosas. Y ese tipo de cosas como que no las... Pero yo decía, ¿pero por qué mi mamá la vamos a dejar aquí en este pueblo? No, pues aquí se va a quedar unos días porque tiene que... Y luego ya más grande aprendí lo que hacía mi mamá y cómo se prepara para sus papeles. Y así era mi mamá de clavada e intensa. Uh-huh. Y luego pues llega uno a Televisa donde la actriz se pone el chícharo y dice, pues sí, ¿qué tengo que decir? Y como que sí te hace un cortocircuito de cómo se preparaban, uh-huh, las actrices y los actores de antes, uh-huh, y cómo ahora no tienen la misma preparación, uh-huh, la misma hambre quizá. Pasión. Le llamaría yo. Uh-huh. Entonces, me acuerdo que yo nunca, no recuerdo a mi mamá dormida. Toda la vida yo, si me levantaba a las 3 de la mañana, estaba estudiando sus libretos, estaba preparando el desayuno, estaba haciendo la lista de lo que se iba a hacer mañana. Nunca nos faltó mamá. Era algo muy curioso porque se partía en 20. Uh-huh. Entonces luego me decían muchos compañeros, oye, ¿qué se siente que tu mamá pues, no te pela? Y yo, será abandonado. Si me hizo el sándwich, si me hace la tarea. Y al contrario, si es que, bueno, dicen, es que mi mamá, en las tardes se va a jugar cartas y pues no sabe. Y tu mamá que trabaja, supongo que menos. O sea, no, al revés. O sea, mi mamá sí me hace caso, sí está conmigo y nos atendía muy bien. ¿Cómo fue tu secundaria, prepa? ¿Cómo te la pasaste? Pues fui un niño muy buleado. Sí. ¿Por qué se ríen? Sí, no es gracia. No puedes decir algo en serio, se ríe. Dios. Eso me pasa mucho. Me pasa que cuando digo cosas serias, la gente se ríe. Por ejemplo. ¿Sí? ¿No? Platícame a mí, dime. Luego, te lo juro, luego paso a recibir premios y digo, híjole, ¿qué voy a decir? Tengo que decir algo chistoso. Y luego digo, bueno, pues ya ni modo, ya lo que sea. Y nada más me paro y digo, buenas noches. Y la gente se empieza a reír. Entonces, me ha sucedido. El otro día me pasó en un estacionamiento. No me acuerdo cuál fue el motivo, pero el caso es que yo me quería quejar de algo y le digo al que me atiende, le digo, oiga, tráigame al gerente porque quiero hablar con el gerente. Y entonces empiezo a mostrar, le digo, no, oiga, no, estoy en serio, tráigame al gerente, quiero hablar con el gerente. Y entre más me iba yo enojando, más se reía. Pues sí. Era como si estuviera siendo yo un personaje, no sé qué veía el hombre, pero entre más me enojaba, yo le decía, a ver, quiero hablar con el gerente, tráigamelo ahorita, si no, no me voy. Que no se vaya. Sí. Llegó un momento en el que dije, no, pues esto no está funcionando. Me agarré mi coche y me fui. Pero era, la verdad, era un niño... Empecé siendo muy buen estudiante y terminé siendo muy mal estudiante. Y entonces lo que yo hacía, que fíjate, yo no sabía que tenía la capacidad de hacer reír, pero como que lo intuía, o sea, no sabía yo que podía ser comediante, pero cuando no estudiaba, llegaba yo al examen y empezaba yo a contestar las preguntas con humor. Entonces, cuando no me sabía yo una pregunta, empezaba a echarle un choro en la respuesta, uh-huh, que tuviera humor. Entonces me decían, no sé, los niños héroes, los 6 niños héroes eran 5 y mencionaba 4 y ponía chistes y entonces los maestros se reían y al final me acuerdo que muchas veces me decían, por favor, Eugenio, estudia, me caes muy bien, de verdad, me caes muy bien y me reí mucho con lo que escribiste y nada más por eso te pasé. El humor te salvó, Eugenio. Pero estudia. Y no sabes cuántas veces el humor me ha salvado
El humor también para... El humor mata carita. Uh-huh. En serio, de veras. O sea, no hay si no son carita y no tienen lana, humor. Sí, o sea, sí, no sí. Se sientan defraudados, no se digan, híjole, es que estoy prietito, estoy chaparro, es que estoy gordito. Si son chistosos, más que suficiente. El humor es un gran afrodisíaco. Luego, ¿dónde decides estudiar actuación? ¿O por qué? Empiezo, bueno, empieza como que esta disyuntiva de qué quieres ser y yo no sabía qué quería ser. Uh-huh. Y decido ser actor primero que nada porque dije, como yo quería ser todo, yo quería ser doctor, corredor, piloto, deportista, todo, como buen niño que quiere ser bombero, policía y demás. Entonces un día dije, claro, voy a ser actor porque si soy actor voy a poder hacer todo. Y de la otra manera me voy a tener que hacer una cosa. Entonces empiezo a estudiar y claro, porque veía la carrera de mi mamá y me encantaba. Y empiezo a tomar clases con Julio Castillo, que era un gran director que ya murió. Y empiezo a tomar clases también en el CEA de Televisa. Fui de la segunda generación del CEA. Cuando apenas acababa de abrir, no estaba todavía muy bien, la verdad estaba muy chafa. Pero acabo tomando clases sueltas por aquí y por allá, pero la verdad es que tomé muy, muy, muy pocas clases de actuación. De actuación. Hay una cuestión, me muero de ganas, por favor, dime, ¿dónde estudiaste cine? Yo estudié cine en un... Era un instituto que estaba sobre Avenida El Conscripto, que se llamaba Instituto Mexicano de Cinematografía. ¿Como el IMCINE? Como el IMCINE. Yo leí el IMCINE, estudió cine en el IMCINE, es como estudiar pesca en la Semarnat o qué, o sea... No. Se llamaba igual que el IMCINE. Luego sale al segundo año que estábamos ahí, aparece el IMCINE. Yo no sé cómo estuvo bien la historia, pero es que aparece el IMCINE y discuten por el nombre el IMCINE con la academia, que era muy pequeña. Luego la escuela le piden el nombre y entonces mi escuela tuvo que ponerse Instituto Mexicano de Cinematografía y el último año y teatro. Y nunca ejercí porque... ¿Por qué? En esa época era la época justo de... Las ficheras, un tipo de cine que no está muy, muy padre, la verdad. Terminé la carrera en el 82, 83, entonces no estaba muy divertido. No estaba muy divertido el cine. Entonces acabo regresándome a la actuación. ¿Se puede saber, tu tesis es docu, ficción, es un cortometraje, es de drama, fíjate, curiosamente. Y ahí fue donde me di cuenta que me salía bien el drama, además de la comedia. Okay. ¿Cómo entras a Anabel? ¿Qué fue esta parte? ¿Cómo entro a Anabel? Anabel, pues fue como un poco accidente. Estoy en Televisa pidiendo trabajo desde toda mi vida, desde muy chavo, desde los... Pues hice novelas desde los 12 años, luego dejé un ratito, luego a los 19 regresé a hacer una que otra telenovela y seguí tratando de pedir chamba y no me caía nada importante. Ya sabes, aquí está la carta, Árbol 3, Sombra 2. Sombra 2. Entonces, después de un rato de estar pide y pide chamba, pues tú dejas tu foto en donde sea, la cosa es que te contrate. Entonces yo iba Mujer Caso de la Vida Real, La Telaraña... Tres Generaciones, creo que se llamaba un programa, no sé qué. Y Chabelo, Anabel, lo que fuera. Y un día me llaman para Anabel. Y ahí es donde por primera vez me doy cuenta que tengo capacidad de hacer reír a la gente. Antes de eso, para mí, la actuación era lo que yo había vivido con mi mamá, que era drama. Y yo quería ser actor serio, yo quería ser actor dramático y demás. Y la comedia nunca pasó por mi cabeza. Fíjate. Cuando llego a Anabel, me empiezo a dar cuenta que puedo hacer voces, que puedo hacer personajes, y me descubro como comediante. Le gusta mucho el trabajo al productor, que me invitaron nada más así de... Pues, vente como actor invitado una vez. Y luego me invitan una segunda vez. Y para la tercera me dice el productor, que era Enrique Segoviano, me dice, oye, iba a entrar Rodolfo Rodríguez. Ah, pues es que también estabas con... tú también pasaste por Cachún. Yo pasé por Cachún un ratito. Pero iba a entrar Rodolfo, el de los lentes, hombre. Bueno. Y ya no va a entrar. ¿Te quieres quedar de planta? Y dije, bueno, de planta o de cualquier otro papel me quedo. ¡Claro! Y ahí es donde empiezo a mi carrera como comediante. Y a partir de ahí, pues mi carrera despega. De los 19 a los 27... Hice muchas telenovelas de las cuales nadie se acuerda, ni yo.
Y a partir del 27 que entró Anabel, mi carrera cambia y mi vida cambia. ¿Cómo es salirse de Anabel? Resulta que me doy cuenta que tengo la capacidad de hacer reír. Uh-huh. Y empiezo a disfrutarlo y empiezo a darme cuenta que también puedo crear, que cosa que como te dije hace rato, desde la escuela yo sabía que tenía cierta capacidad, pero como que en ese momento todo empezó a coincidir. Entonces me daba mucha ilusión y me daba mucho gusto hacer reír al staff, porque les tenían prohibido reírse. Ahora yo me encanta que se ríe el staff, pero en ese entonces era nadie se puede reír. El director se enojaba mucho si alguien se reía. Entonces mi reto era pues andar fregando a los compañeros, ¿no? Entonces yo sabía que se iban a reír y me guardaba mis chistes. Entonces me ocurrió un chiste y decía, lo voy a guardar para cuando estemos grabando para que los regañen. Y entonces a la hora que estaba la grabación, justo cuando sabía que no se podían reír, soltaba una cosa y se reían. Y entonces llegó un momento en el que me empezaron a llamar la atención. Me empezaron a decir, oye, Eugenio, no te salgas del libreto. Le decía, pero es que está muy chistoso. Y de verdad eran cosas chistosas porque se reía el staff. Me decían, pues sí, pero no te puedes salir del libreto. Y llegó un día, y la verdad lo tengo que decir. Dígalo. Si me lo están preguntando. En que un día Anabel, me acuerdo que me llamó detrás de cámaras después de estar haciendo varios chistes y que la gente se reía, me dijo, flaquito, te tengo que decir que el programa se llama Anabel. Uh-huh. Entonces aquí la chistosa soy yo. Uh-huh. El ya llegará el día que tengas tu programa. Yo creo que lo dijo como... se va algún como día, mijito. Cuando tengas, produces, ¿no? Uh-huh. Y me dijo, ya te llegará el día que tengas tu programa. Pero mientras aquí, la chistosa soy yo. Uh-huh. Entonces te pido que, por favor, pues respetes los libretos. Y ahí fue donde me di cuenta que, pues que sí, que efectivamente era el programa de Anabel y que yo ahí no tenía para dónde crecer mucho. Uh-huh. Y sentí que me estaban ya limitando, que ya no había manera de... Porque aparte yo le decía, pero es que yo lo hago por el bien del programa. O sea, no lo estoy haciendo por falta de respeto, ni me estoy robando tus chistes. Estoy aportando cosas al programa. No lo queremos, muchas gracias. Entonces fue donde dije, no, yo creo que tengo que empezar a volar. Y es donde decido salirme de Anabel y a empezar a escribir mi propio programa. Y así fue como nació Al Derecho y Al Derbez. Y Al Derbez. Digo, porque no es tan fácil. Dos cuestiones. Una, ¿en algún momento no le dijiste, mamá, ayúdame, ábreme una puerta? No. ¿Nunca? ¿De verdad? Mi mamá me decía continuamente, déjame presentarte con los productores. Y yo le decía, no, mamá, porque yo llevo toda la vida aquí. Yo siempre acompañé a mi mamá a las grabaciones. Me dice, le digo, todo mundo, todos los productores saben que soy tu hijo y saben que me quiero dedicar a esto. Lo saben. Si no me quieren contratar, es por algo. O no les gusto o piensan que... Es muy curioso, ¿eh? A mí me pasó, por ejemplo, con uno de mis escritores que un día dijo, oye, mi hijo quiere empezar a escribir, ¿por qué no lo metemos? Y yo dije, y me acordé y dije, yo creo que esto es lo mismo que les pasó a los productores. O sea, dices, lo está metiendo porque es su hijo, no porque sea bueno. Segunda cuestión, ¿cómo es presentar un proyecto? ¿Cómo presentaste? Porque se piche un proyecto, ¿no? ¿Cómo presentaste primer programa? Qué bueno que toques el punto porque es una cosa que además les comento mucho a los jóvenes, principalmente. Durante muchísimos años, te estoy hablando desde los 19 años que me acuerdo que regresé a Televisa y empecé a trabajar, adopté la idea que todos tenemos en la vida de voy a pedir trabajo. Y que ustedes seguramente dicen, es que saliendo de la universidad voy a pedir trabajo. Y entonces empecé a ir a pedir trabajo. ¿Y qué pasó? Nada. Nunca me dieron nada, nunca me hicieron caso. Y yo iba año tras año y mes tras mes y tocaba puertas y decía, aquí está mi foto, no sea malito, ahí le encargo, mire, yo soy, yo hago aquí. Nunca me hicieron caso. Hasta que un día el chip cambia. Me tuvo que dar, cambia. Y me di cuenta que lo que tenía que hacer no era pedir trabajo, sino ofrecer trabajo. Y ahí es donde empiezo a generar mi propio material. Y en lugar de ir a pedir trabajo, me siento con unos amigos, empiezo a desarrollar un libreto. Les prometo que en cuanto se haga el programa les voy a pagar.
me siento con 4 o 5 de ellos, desarrollamos al derecho al Derbez, llego con un libreto y llego a Televisa por primera vez a ofrecer en lugar de pedir. Luego te vientes No Tengo Madre. ¿Cómo te fue con Nota? ¿Cómo te fue? Cuéntales, porque no es... No todo es miel sobre hojuelas, ¿no, Eugenio? No, no todo es miel. No Tengo Madre fue técnicamente un fracaso. Pero yo lo considero a nivel creativo el proyecto más arriesgado y que más he disfrutado. Y el que, si yo tuviera que ver algún trabajo que yo he hecho, lo que yo pediría ver sería No Tengo Madre. Porque de verdad fue una telenovela que rompió muchas barreras. Que yo lo que quería hacer era una cosa diferente, totalmente diferente. Y no como las telenovelas que hacen ahora, y no porque las esté yo criticando. Uh-huh. Simplemente las telenovelas de ahora son como sketches del Canal de las Estrellas, pero de una hora. Uh-huh. Yo quería hacer una novela real de comedia. O sea, actores dramáticos actuando de verdad, en serio, pero que las situaciones fueran totalmente absurdas. Y entonces empiezo con No Tengo Madre y empezamos a hacer una cantidad de cosas absurdas que la gente no entendía. Uh-huh. Y creo que no conocían todavía muy bien mi estilo y las señoras querían ver una novela seria y acaban viendo una cosa muy rara, ¿no? Y quizá no entendían por dónde iba mi tipo de humor, mi estilo de humor, y acaba siendo un fracaso. ¿Cómo es la experiencia en los mundiales, en irte al mundial? ¿Perteneces a otra? O sea, platícanos, ¿es salirte de tu zona de confort o qué? ¿O es muy padre? No tengo idea. Lo peor que, de las peores cosas que me ha pasado en la vida son mundiales y olimpiadas. ¿Por qué, Eugenio? O sea, si no... Mira, la gente te dice, ¡ay, te vas a ir a Brasil, qué padre! La realidad es que te mandan en turista, ¿no? Así vayas a Corea o a donde vayas, es turista. Luego, me pagaron primera clase apenas, creo que el último evento. Todos los demás años fue turista. ¿Dónde van los cómics? Allá van, atrás. Y ahí íbamos todos en bola. Te llevan muy limitado de presupuesto, limitadísimo. Y tienes un compromiso muy, muy, muy duro. Te voy a poner un ejemplo. Casi todos los partidos, Francia, Alemania, Grecia, la mayoría de los eventos han sido en Europa. Lo cual significa que cuando el programa sale en vivo aquí a las 9 de la noche, allá son las 3, 4 de la mañana, promedio. Entonces, lo que tienes que hacer es tú salir a las 11 de la mañana por poner una hora de empezar. Una vez que llegas ahí, empieza a correr el reloj. Entonces, tú sales a las 11 de la mañana y estás todo el día en la calle bajo un sol que ahí les encargo, tratando de sacar la cápsula que tiene que ser chistosa. Entonces, andas haciendo lo que se te ocurra. Ya que estás todo el día en la calle y llegas a tu hotel por ahí de las 7 de la noche asoleado, cansado, sin comer o comiendo lo que te encontraste, te pones a editar en friega de 7 de la noche a 11 de la noche, 12. A las 12 te das un baño, bueno, te duermes una hora, aproximadamente hora y media, de 12 a 1 y media. Luego te das un baño y te vas al estudio para preparar todo, para que medio ensayes algo y para que salgas al aire a las 3, 4 de la mañana. Entonces, es un verdadero infierno donde no duermes, donde no comes, donde estás todo el día encerrado o en una camioneta con los demás o en un cuarto de edición. Es como un Big Brother Extreme. Y aparte, con lo nerviosito que soy yo, pues sí llega un momento en que estás como que enloqueces. Empieza el síndrome del jamaicón. Sí. Y a los 3, 4 días empiezan a llorar. Te encuentras tus compañeros llorando, que nunca los has visto llorar y... ¿Qué te pasa? Es que extraño a mi novia. ¿Por qué? Y empiezan a llorar porque extrañan a la novia, a la mamá. Es algo muy, muy fuerte porque al no dormir, al no comer bien, como que empiezas a cambiarte el humor y te peleas, te abrazas, como si estuvieras borracho, ¿no? Sí. Primero oye, carajo, pues te estoy diciendo, pues es que tú... ¿Quién se comió mi sándwich, carajo? Pues cómprate el tuyo. Y al rato, perdón, hermano, te quiero mucho. Toma mi sándwich. Entonces, es fuerte, es una experiencia muy, muy, muy fuerte. Pasando al otro lado, ¿en qué momento te llega el doblaje? Ha sido Dragón y tú, y de repente, Shrek. ¿Te esperabas el burro de Shrek? No, ¿así? No lo esperaba, pero tenía muchísimas ganas que alguien tomara el riesgo. ¿Qué pasa? Que llega un día, la primera vez que dobló una película fue Mushu. Mushu, con Mulan. En Mulan, el personaje Mushu.
y me descubro que tengo que decir textos muy extraños, como, ¡ay, qué rico emparedado! Español. Entonces digo, oye, ¿no hay manera que diga yo qué rico sándwich? No le puedes cambiar nada. Digo, pues que nadie dice emparedado. O sea, yo nunca he visto un güey adentro de una pared, o sea. Sí, sí, sí. Pero es Disney. Pero es Disney. Digo, pero no puedo decir torta, emparedado, comida, lo que quieras, pero emparedado, ¿por qué? No le puedes cambiar ni una coma, ni un punto, nada. Entonces, total, acabo queriendo, cada vez que yo doblaba una película, era la misma lucha. Oye, ¿puedo meterle mano? No. Hasta que llega Shrek. Y el señor Jeffrey Katzenberg. De DreamWorks, que es un visionario, es el primer. El primer hombre que manda una película fuera de Estados Unidos y que permite que, en mi caso, por ejemplo, me permite tropicalizarlo y hacer la adaptación. Entonces, yo lo propongo, como siempre lo hacía, y con la sorpresa que aquí me dicen, pues déjame preguntarle, y con la sorpresa que el señor contesta, adelante. Nada más tenemos que revisar qué es lo que pone, firmar una carta de en donde te liberan de... Vaya, en que si yo meto a la compañía en una bronca por andar diciendo estupideces, ¿qué me pasó? La bronca viene contra mí. Esa es una muy buena anécdota. Sí, ahorita les recuerdo. Pero el caso es que me permite por primera vez DreamWorks meterle mano al libreto y hacer la adaptación. Entonces, se hace la adaptación entre mis escritores y yo, hacemos la adaptación del libreto para Latinoamérica. Y lo que sucede es que cuando viene Jeffrey Katzenberg a ver la película... La verdad, le encantó porque decía, no entiendo nada de lo que están diciendo, pero sí noto que la gente se ríe más veces en la versión en español que en la que viene en inglés. Y era lógico porque eran los chistes de la película original más chistes extras que se nos ocurrían. Y aparte que los chistes pues estaban muy tropicalizados. Entonces, funcionó muy bien. Y la voz del burro, que lo puse muy naco, pues como que le va más... como que el burro es burro. Pues, qué gran explicación. Eres grande, Derbez. Entonces, ahí dije, pues, ¿cómo tiene que hablar el burro? Pues, como si fuera burro. Y pronuncia malas palabras. Y ya sabes, como que... ¿no? Y entonces, se logra una gran película. La gente como que se identifica mucho con los personajes. Porque nada más fue mi personaje, sino toda la película. Hicimos la adaptación de todas las películas. De toda la película. O sea, estaba hecha la adaptación para todos los personajes, no nada más para el burro. Entonces... Tuvo mucho éxito y de ahí en adelante ya empezaron después a imitar las otras compañías y vieron que sí funcionaba. ¿En qué momento decides a Estados Unidos? Es algo muy curioso, que no sé ni por dónde empezar. Yo desde que tenía 7, 8 años me sentaba yo con mi mamá a ver los Óscares cada año. Y yo desde los 8 años yo le decía a mi mamá, híjole mamá, yo quiero dedicarme a eso, yo quiero algún día contar historias y estar ahí. Y yo soñaba algún día con estar algún día en una premiación de los Oscars. Siempre fue mi sueño. Y eso es lo que me inspira a estudiar cine y eso es lo que me inspira a ser actor a la larga. Pero algún día solté el sueño. Por ahí de los 19 decido que me tengo que ir a Estados Unidos a estudiar. Entonces me empiezo a preparar, pero para razones que ya ni me acuerdo... Acabo en México y mi vida empieza a cambiar y tengo mi primera hija y siento que ya me quedé aquí y empiezo a picar piedra porque tengo que mantenerla. Empiezo a perder el sueño que algún día tuve y lo dejo a un lado. Cuando finalmente muere mi mamá, que mi mamá supo que siempre quería yo hacer algo en Estados Unidos, algo pasa, o yo se lo achaco a ella, pero justo a los 2 meses después de que ella fallece, me habla un agente de Estados Unidos y me dice, oye, me enteré de tu carrera, ¿no te interesaría empezar a trabajar en Estados Unidos? Y ahí, en el 2002, justo después de que murió mi madre, empieza Estados Unidos a aparecer en mi panorama, cuando ya la tenía yo borrado desde los 20 años. Y así fue, hasta que apareció No se venden devoluciones, que curiosamente es un proyecto creado en México, en mi oficina,
Y te lo digo porque ¿cómo es la vida? De repente uno piensa que la manera de llegar a Estados Unidos es, ah, pues me voy a ir allá y voy a picar piedra y voy a luchar y voy... Y resulta que lo que más me ha abierto las puertas en Estados Unidos es un proyecto que hice yo junto con mis equipos sentado en mi oficina, en México. Y eso es lo que me abre las puertas en Estados Unidos. Entonces... Ahí está, bueno, ahí aparece todo Adam Sandler, Rob Schneider, todo lo que son colaboraciones que has tenido también por allá. Bueno, una cosa como sí, que fue llevando la otra. ¿Qué pasó? Lo primero que me cayó después de Latinologues fue Adam Sandler. Uh-huh. Y Adam Sandler, fíjate lo que es la vida. Me llaman para hacer un casting para Adam Sandler y de repente digo, voy a Los Ángeles, viajo a Los Ángeles únicamente para el casting. Y antes de pasar ese casting me dicen... ¿No quieres pasar a saludar al señor Adam Sandler? Y yo me morí del nervio. Dije, o sea, ahí está Adam Sandler. Me dijeron, sí, no, salúdalo y luego subes al casting. Y yo dije, no. No, bueno, sí, o sea, sí. Pero no. Claro. No, porque dice, o sea, no lo puedo saludar después del casting. No. Sí. Pero total, dije, ok, va. Paso, lo saludo y justo cuando entro a su oficina, me dice, he oído hablar mucho de ti. Entonces le contesto yo, pues, yo también. Eso. Y no muy bien. Me cuenta la historia y me dice, no, me dice, te conozco porque, me dice, no sé si sepas por qué estás acá. Y me empieza a contar la historia de por qué estoy ahí en su oficina. Y me dice, yo, toda la nana de mis hijos, mi cocinera, mi jardinero, todo mi staff son mexicanos. Y para esta película necesito un personaje mexicano. Y les pregunté, ¿quién es el mejor cómico de México? Y me manda a llamar para hacer el casting porque fue recomendado de sus empleados. Y entonces subo, hago el casting, él sube junto conmigo, me puse tres veces más nervioso, pero gracias a, de alguna manera, fíjate lo que es la vida, me acaban dando la chamba, no mis agentes, no mi manager de Estados Unidos, sino las muchachas de Adam Sandler, me acaban dando la chamba en la película de Jack and Jill. Y... ¿Qué hizo que las muchachas de Adam Sandler me recomendaran mis programas de televisión en México? Entonces, curiosamente, valorando carreras de otros compañeros que se han ido a Estados Unidos a picar piedra, ha sido más fácil llegar por el lado de México que si yo me hubiera ido a Estados Unidos y hubiera dejado de hacer mis programas y hubiera estado yo tocando puertas. Curiosamente, el trabajo que he hecho en México me ha abierto las puertas en Estados Unidos. Y ahora, ¿qué pasó? Que la película, por ejemplo... Bueno, luego vino la serie con Rob Schneider. Adam me recomendó con Rob. Y así se van dando las... Llegar, obviamente, a lo que es no se aceptan devoluciones, tuviste que pasar zurdo, ¿no? Que además tú decías, zurdo es una... Tiene la intención de ser una película más dramática, sí. Tu personaje más dramático. Te avientas, digo, con Kate del Castillo, te avientas La Misma Luna. Has hecho varias películas. Regresa a México y haces No Eres Tú Soy Yo. Y también es un guamazo en taquilla. Digo, no voy a poner si es buena, mala o lo que sea. Es muy bueno. Pero ¿qué aprendes cuando haces No Se Acepta Evoluciones? De que decides ahora producirla, dirigirla, escribirla, todo. ¿Por qué? Pues es que es una larga historia. Ah, pues, ¿quieres más café? Te voy a explicar por qué. Es que no sé de dónde empezar, pero en el 2000, aproximadamente, justo antes de ser zurdo, yo decido que quiero dejar un poquito la tele y empezar a hacer cine. Me acerco a Francisco González Compeán, productor de Amores Perros, y le digo, oye, quiero hacer cine. Bueno, él me busca y me dice, oye, he visto tu trabajo en televisión, ¿por qué no hacemos algo juntos? Le digo, perfecto, yo quiero hacer cine. Pero quiero hacer algo no como lo que estoy haciendo en la tele, sino más profundo, tipo La Vida es Bella. Ok, pues encantado, vamos, déjame ver en qué te puedo meter, en qué producciones te puedo meter. Y hagamos algo juntos. Pasan los meses, no me llama, hasta que un día agarro y le digo, oye, ¿qué pasa? Dime la verdad. Y me dice, lo que está pasando es que cada vez que menciono tu nombre para algún casting, me voltean a ver con cara de, no manches, o sea, ¿cómo voy a meter a Ludovico Peluche a mi película? Claro. ¿Cómo voy a meter a Longe Moco a mi película? Sobre todo porque... Eran papeles pues, más formales, más serios. ¿Te convertiste en tu peor enemigo? Entonces resultó que el peor enemigo de Eugenio Derbez era Eugenio Derbez y sus personajes. Y ahí fue donde me di cuenta que tenía yo que hacer mi propia película porque si no nunca me iban a contratar. ¿Te sorprendiste cuando hiciste No Se Aceptan Devoluciones? Me sorprendí mucho.
por muchas cosas. Para mí, no aceptan devoluciones, ha sido un parteaguas. Ahora, obviamente, ya para terminar, mi última pregunta, al final de cuentas, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después? No se aceptan devoluciones, traes una vara muy alta, vas todo el rollo, ya. ¿Qué vas a hacer? No sé, Sí, te vas a ir a Estados Unidos, ya buscas el American Dream, el Hollywood, el bla, bla, bla. Pues es que no es que lo busque, porque la verdad, al contrario, o sea, ahorita tengo una oferta muy buena de oportunidades, pero no quiero dejar México. Ok. Pero lo tengo que, la verdad es que lo tengo que hacer. Por lo menos intentarlo, a ver qué pasa. Entonces, quiero irme un ratito, veo qué pasa. Y vamos, ¿qué? Y ya si no me regreso. Okay. Pero, lo que sí te puedo decir es que esta oportunidad que se me está abriendo en Estados Unidos, la quiero aprovechar. No sé qué tipo de película vaya a ser la siguiente. Me han ofrecido desde una... Me ofrecieron hace poquito una película que dije, oye, esta es para Reigadas, no es para mí. Uh-huh. Y hasta películas que digo, esta es para El Costeño, no para mí. Uh-huh. O sea, sí es una cosa diametralmente opuesta. Tengo que encontrar qué tipo de película sigue, porque si le quiero dar la vuelta por otro lado y me separo demasiado de lo que soy, puede ser interesante, pero también puede ser peligroso. Y si me voy a lo que es comedia, tampoco creo que sea tan interesante. No sé, estoy en una... Disyuntiva. Disyuntiva. Escogiendo. A ver, últimas preguntas rápidas. ¿Cuál es tu mayor vicio? El café. ¿Serio? No, mi mayor vicio definitivamente es el trabajo. Trabajo. Soy workaholic, cañón. ¿Qué es México para ti? Todo. Mi casa y mi dolor de cabeza. ¿Cuál es tu película favorita? Ay, no se aceptan devoluciones. No, Memento. Ah, ¿de Nolan? Me gusta mucho Memento. Yeah. Es una peliculaza muy interesante. La segunda película de Christopher Nolan. De Christopher Nolan, exacto. Si pudieras vivir en cualquier otra época, ¿cuál sería? La Edad Media. ¿Qué te da más gusto, pero te da más pena aceptar? ¿Tu placer culpable, Eugenio? Mi placer culpable. Así él, no se lo digas a nadie, pero soy fan de tal cosa. O te gusta hacer tal cosa. Sandra Bullock. Eso es un placer. Y te da pena aceptarlo. Es que me va a matar mi mujer. ¿Qué te hace llorar? La injusticia. La injusticia me puede mucho. Es un tema de psicólogo. No sabes cómo me pongo. ¿Cuál es tu grosería favorita? Ah, chinga, no sé. No, creo que... No, no tengo, no mames. Ok. Si pudieras hablar con alguien que ya falleció, ¿con quién sería? Con mi mamá. Si tuvieras que escribir tu epitafio en este momento, ¿qué diría? Aquí yace, yace bien. Eugenio Derbez. O aquí yace, chingó la cosa. Ya se chingó. Te invito, ven. Venga, mi último trago. Yo soy Paulina. Hola, Pau. Y mi pregunta es, ¿cómo lograste, siendo un clavo tan sobresaliente, una persona tan sobresaliente, y que tantas personas intentaran clavarlo y clavarlo para meterlo? O sea, que nunca permitiste que Eugenio Derbez muriera. No me estás albureando, ¿verdad? Yo creo que la mejor lección que me ha dado la vida es no permitir que te afecte lo que dicen los demás. No hacer lo que quieren los demás,
sino hacer lo que tú quieras hacer. Yo siempre me he guiado por levantarme y trabajar en lo que me gusta. Cuando yo siento que algo no me gusta, yo sé que por ahí no es. Y cuando la gente te quiere, como tú dices, te quiere hundir y te quiere clavar y te quieren encasillar y te quieren llevar, hay algo en el instinto que dices, no sé qué es, pero hay algo que me dice que por aquí no es. Yo siempre creo mucho en mis instintos, no permito que si algo me está vibrando tantito mal, digo, por aquí no es, aunque parezca que es lo mejor, aunque te ofrezcan mucho dinero, aunque te digan que por ahí es, no lo hagan. Yo siempre he sido muy honesto en lo que hago. Y el caso de la película, por ejemplo, la película es una historia muy honesta y que miles de veces me dijeron, no hagas esto. No quiero contar el final de la película, pero el final de la película, por ejemplo, fueron 5 años que me pude haber ahorrado. 5 años porque una 20th Century Fox, por decirte algo, me dijo, te producimos tu película si le cambias el final, porque el final es demasiado triste y no puede una película acabar en eso. Así es que olvídalo. Y son de esas cosas que dices, no me importa el tiempo que me lleve, no voy a permitir que, aunque vengan de Hollywood, me vengan a decir cómo voy a hacer mi película. Y digo, te lo pongo como ejemplo porque a veces por maldad, a veces porque creen que por ahí es, pero te dicen, no, esto es así, y te quieren poner el dedo encima. Y dices, no me importa el tiempo que me lleve, pero yo voy a hacer las cosas como yo creo que las debo de hacer, como mi corazón me lo diga. Y eso es lo que siempre he hecho, hacerle caso a mis instintos y a mi corazón, ser honesto y ser muy leal con mi público y darles... Nunca me he dejado llevar por el dinero, tampoco. El dinero viene solo. Cuando eres honesto, las cosas solitas caen. Creo que eso es lo que me ha guiado. Muchas gracias. Hola, me llamo Fernanda y estoy en Mercadotecnia. Y te quería preguntar en especial, pues a mí me llama muchísimo la atención como la participación de Sammy en tu película y cómo, o sea, cómo fue como que lo conociste y que viste como el talento en él, como innato, o sea. Sammy era una... ¿Cómo te lo explico? Es muy difícil de explicar a Sammy. Sammy es una gran persona, es un gran ser humano. Es de las personas más nobles que he conocido en mi vida. Y siempre le habían dado chamba de extra, de verdad, de la bola. Y a mí me pasaba que me decían, oye, ahí está Sammy que viene a pedir chamba. Y yo le decía, por favor, tráiganmelo. Me lo llevaban a maquillaje. Le decía, Sammy, ¿cómo estás? Bien. Platicar con él lo que fuera era una maravilla. Y yo decía, aquí hay algo, pero no sé cómo explotarlo. Entonces empecé a estudiarlo durante muchos años hasta que descubrí su esencia. Y yo lo que quería era trasladar su esencia a la televisión. Entonces me di cuenta que había una rama ahí de comedia que yo le llamo humor involuntario. Y ese es lo que es Sammy. Sammy es él. A Sammy no le doy libreto. A Sammy lo tengo que dirigir de una forma diferente. Por ejemplo, cuando llegué a la película, era un gran riesgo porque todo el mundo me decía, ¿cómo va a encajar Sammy aquí? Yo decía, ténganme confianza. Y fue un albur de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en mi vida, porque desde que lo estábamos filmando, pues obviamente hacía la escena con todo el mundo como se hace, y a Sammy era parte. Las tomas de Sammy eran únicamente con Sammy, era, a ver, Sammy, platícame de tal cosa. Y entonces Sammy me decía... Bla, bla, bla. A ver, Sammy, haz de cuenta que mi papá se murió. Dime una explicación de mi papá. Tú habla de mi papá y trata de hacerme sentir bien. Y entonces Sammy empieza, no, a ver, tu papá ya está en el cielo, ya con Diosito, ¿no? Con Diosito, ya colgó los tenis, ya. Y como, así como Vicente Fernández no para de cantar hasta que la gente no para de aplaudir, Sammy no para de hablar hasta que tú no digas corte. Entonces Sammy habla y habla y habla y habla. Y ya en edición lo integras a las tomas. Es muy complicado y es muy riesgoso porque me acuerdo que en edición de repente había gente que se murió de la risa y había gente que me decía, ese bloque está muy largo. Es que ahí hay comedia. Me decía, pues que a mí no se me hace chistoso. Y decía yo, puta, es que donde no se les haga chistoso va a ser un ladrillo. Pero fue arriesgarme a meter un elemento de humor diferente en la película y creo que funcionó. Y para mí creo que le aporta mucha frescura y mucha naturalidad y un humor muy diferente a lo que normalmente estás acostumbrado a ver. Gracias.
Hola, soy Jano Torres, estudio Administración de Empresas. Y bueno, nos contamos ahorita de los mundiales y las olimpiadas, todo esto que es mucho estrés todo. Y de repente llegas con Sammy y Miguel Luis, que es como, llegas y te relajas más, o llegas y no, ya llegan estos güeyes, o ¿qué, cómo es cuando empiezas a interactuar con ellos? Es muy divertido. Yo de verdad soy fan de ellos, y a mí cuando me preguntan qué te hace reír, me hace reír el humor involuntario. Justamente el humor involuntario, lo que está menos preparado, eso me hace reír. O sea, son tan malos que son chistosos. Si me pongo a ver algo demasiado elaborado por un comediante, como que ya sabes por dónde va, como que ya sabes. Pero ellos son tan frescos, ellos no siguen libreto. Lo que hago con ellos es que me los llevo a algún lugar. Por ejemplo, si tienen que entrevistar a alguien, le digo, a ver, vas a entrevistar a tal persona. Pero eso se lo digo cuando ya la cámara está prendida. Haz de cuenta que los llevamos al Monumento de la Revolución. No se les dice nada. No preguntan nada. Es una cosa muy buena de ellos. No investigan, no se preparan nada. Los bajamos, les ponemos micrófono, prendemos la cámara. Y ya con la cámara prendida, es el tema de hoy es el día de la revolución. Punto. Y en ese momento empiezan. Ya la revolución. Ok, y todo lo que ve esa cámara es real, no es actuado, no tiene libreto, no está preparado. Es nada más ir escogiendo los mejores momentos de ellos, pero son ellos en su esencia, tal cual. Y eso es lo que más me hace reír en la vida. Oye, ¿cómo haces para no reír? Tú, por ejemplo, en lo de Londres, como que te las aguantabas, pero yo me moría de risa ahí, ¿no? Me cuesta muchísimo, es como una lucha interna de estar ahí en el set con ellos y de saber que si me río lo echo a perder. Entonces es esta lucha entre, está buenísimo, pero a la vez si me río lo voy a echar a perder. Entonces sí tengo una lucha interna muy fuerte. Y luego en edición me tengo que estar cortando a mí porque se me llega a salir así la... Pero sí aprieto. Por eso tengo buena nalga, porque... Hola, me llamo Cristian Cortés. Soy de comunicación, estamos tomando una clase de realización. Estamos haciendo un corto de comedia. ¿Cuál sería tu mejor consejo para hacer un corto de comedia? Y dos, ¿cuál es tu experiencia en dirigir en, como tu obra prima, no se aceptan devoluciones como director? ¿Cuál sería tu consejo para también dirigir un corto o cualquier producto audiovisual, ¿no? Bueno, primero que nada, la comedia, voy a tratar de ser lo más estricto posible, pero la comedia es un género muy complicado, muy difícil. Es más fácil hacer llorar que hacer reír, creo que lo han oído todos. Y es que es muy difícil. Generalmente la gente cuando pregunta o cuando me ven me dicen, ¿de dónde te salen las ideas cómicas? Y la gente piensa, claro, para sacar una idea cómica tengo que pensar en algo chistoso, ¿no? Es lo que todos pensamos. ¿Cómo le hará para pensar cosas chistosas? Pues claro, se pone a pensar en cosas chistosas y le salen las cosas de comedia. Es exactamente al revés. Cuando ustedes quieran sacar una idea cómica, si quieres hacer un corte de comedia, piensa en lo que más te disgusta, en lo que más te enoja, en lo que más te choca. Eso es lo que se va a convertir en comedia. La comedia es igual a tragedia más tiempo, o tragedia más distancia. Te lo voy a poner muy simple para que me entiendas. Si yo ahorita voy corriendo al banco porque tengo que irme al banco y después me tengo que ir a no sé qué, y luego tengo que ir a una cita, y entonces salgo ahorita por ir corriendo, me tropiezo, me caigo, se me abre el pantalón, me lo rompo, entonces traigo las pompas enseñándolas, llego al banco, hago cola y de repente, antes de que pase, me cierran la caja. Entonces mi día es un caos y se vuelve la peor tragedia y digo, mugre banco, el gobierno que tenía un hoyo y por culpa del hoyo me caí. Entonces estoy furioso, el peor día de mi vida. Eso te lo cuento a la distancia. Y 3 días después te digo, ¿qué crees que me pasó el otro día? Que iba yo saliendo de la universidad y que me caigo y que se me rompe el pantalón. Y lo primero que pasa es que la gente se ríe. Y andaba yo siguiendo las noches, todo el día anduve con los niños. Y la gente se ríe. Y para ti fue tu peor trauma. Y luego llegué al banco y justo cuando estaba a punto, pero ya estaba a punto de llegar, y que me cierran la ventanilla. Todo lo que tú le cuentes a la persona se va a empezar a cagar, se va a empezar a reír. Entonces, la comedia nace siempre de la tragedia. Si te fijas, todos los sketches están basados en burócratas ineficientes, en políticos corruptos, en cosas que le molesta al pueblo. La comedia está basada en eso. Entonces, siempre saca tus ideas
de cosas que te molesten y todo mis, la familia Peluche está basada en todos los pleitos que me chocan y que he tenido con mi mujer, los hago sketch. Si yo pusiera un sketch de el otro día que nos divertimos cuando fuimos al parque, ¿qué? Ay, ¿cómo jugamos? No, o sea, el chiste está en cómo nos peleamos, no en cómo nos divertimos, ¿me explico? Entonces busca siempre la parte trágica y de ahí te sale la comedia. Ok, y como director, ¿cuál sería como que tu mejor consejo para dirigir, no sé, por ejemplo, a la niña de No Aceptan Evoluciones? Fue una experiencia, bueno, que escuché que estuvo muy, muy padre, ¿no? Bueno, lo que hice ahí con la niña fue un trabajo de mesa muy, muy fuerte, muy, el mayor tiempo posible estando con ella, conociendo sus virtudes y sus debilidades. Hablé con sus papás, hablé con ella, hablé con sus abuelos, hablé con toda su familia y les pregunté qué era lo que más le gustaba, lo que más le molestaba, lo que más le dolía. Investigué cómo se llamaba su perrito y entonces hablaba con ella de cosas tanto de presente, de pasado y de futuro. Si veía que yo le decía, le pregunté, ¿cuáles son las 10 cosas que más te han dolido en tu vida? Sorprendentemente me dijo que la que más le había dolido en su vida fue que le cambiaran la decoración de su cuarto. No me di cuenta que por ahí no era. Dije, pues, no lo voy a decir en la escena más dramática. ¿Te acuerdas cuando pintaron tu cuarto? Entonces tuve que usar de repente, yo sabía que lo que más adora en su vida es su perrito Tiny, ¿no? Que se llamaba su perrito Tiny. Entonces yo tuve que empezar a decirle, ¿te has puesto a pensar que un día tu perrito ya no va a estar contigo? Por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que usar ciertas cosas que son un poco crueles, ¿no? Un mucho cruel para dirigir niños de repente, pero me pasó cuando hay una escena donde el bebé que tenía 8 meses, 9 meses, estaba dormido y de repente abre los ojos y despierta, no sé si la vieron. Hay una escena que se va acercando a la cámara y justo cuando llega a los ojos, el bebé los abre y, ¿no? No creas que lo abrió porque pues, mágicamente sucedió. O sea, en el audio lo quitamos, pero a la hora que estábamos, el bebé dormido, nadie hicimos ruido y en el momento en el que llegó la cámara, todos en la producción hicimos... Esa fue la técnica. El día que vean la película, imagínense que en lugar de que ese silencio que soy en la película, hay 20 güeyes ahí. Y cuando decía el Q y todo, ¿no? Son cosas que se para de ti, pero son. Cuando diriges una película, tienes que ser un poquito cruel y un poquito duro y tienes que pasar por lo que tengas que pasar para lograrlo. Ok, gracias. Bueno, jóvenes, Eugenio Derbez, vamos.